me llamo Juan Pérez de la Torre. Encantado, Juan. ¿Eh? ¿Te llamas? El Yuyu. Sí, que dar la mano con nobleza, hablar con el corazón. Y la amistad se consigue de muchas formas, una es muy sencilla. Darse la mano y sonreír, y si más confío en que sea un amigo. Me gusta mucho la música y sobre todo el flamenco. Yo no es que tenga ni sea súper millonario, pero me gusta a mí esto. Yo como vivo solo y soltero, lo poco que tengo, me gustaría, hombre, si vosotros queréis, quedamos otro día. Cuando usted quiera. Hombre, me refiero que, hombre, yo tampoco puedo decir que intentaré yo por mi parte, porque es que me gusta en cantidad la música, hombre. Entonces, mira, yo tengo muchas amistades, en todas las partes, y si colaboramos unos con los otros, pues mira, ¿quién dice que el día de mañana no estamos allí? Claro, porque yo ya la edad que tengo ya, pero vosotros sois jóvenes, sabéis, estáis en el juego de la vida. Y lo bonito sea en la vida es eso, porque a mí me gusta mucho la música. Bien, la música es el arte de bien combinar los sonidos con los tiempos. Se escriben pentagramas que cortan 5 líneas y 4 espacios. Las líneas son mis ordenadas, la ronda, blanca, negra, corchea, sin mis pulsas, sin más rapatea. Es decir, que yo me entiendo de música. Aparte, mucho la poesía. Y también escribo canciones. Yo tengo varias bodegas. Por suerte, soy junto. Y cosas de la vida. Va en un pequeño, entonces me quedo para mí, ¿no? Y en fin, no es que sea súper millonario, pero tengo varias bodegas. Yo me gustaría, por lo menos, venir a una de las mías, por los filas que vean, para, en fin, los contratos, en fin, no sé hasta qué punto. Pero ya no, me acuerdo, ¿no? Cuando se sí, quiera, Juan. Sí, sí, lo que sí. Pasa una cosa, que yo esta semana, mañana precisamente me voy a Almería, y vendré hasta la semana que viene. Pero bueno, yo como tengo representantes en todas las partes, pues yo puedo hablar por teléfono, que vaya uno o dos, que quede con vosotros y pues, de acuerdo, ¿ya? Yo, hasta que venga después, la semana que viene. Fenomenal. Contactamos conmigo. Fenomenal, cuando usted quiera. Por mi parte, yo haré lo que pueda. Yo la edad que tengo, lógicamente, pues ya tampoco. El dinero que tengo, hay que gastar. Porque la mejor inversión que existe es la que se gasta uno vivir la vida. Y yo creo que lo mejor de la vida, y ya está, ¿y para qué quiero yo? Yo quiero vivir la vida a tope. Y morirme sin un duro, a tope. Porque es la mejor inversión que existe. Ólelo, bien hablado. Esto es lo bonito de la vida. ¿De qué es la vida? Más que un breve día. Apenas nace el sol. Cuando se pierden las tinieblas de la noche, esta vida. Y a mí me gusta mucho la noche. Soltero, me gusta la noche, y además, siempre me he invertido, y ves, con un calcetín de calor, la gente se ríe, se cree, estoy loco, estoy muy cuerdo. Y dice, la noche de sombra está llena. He dado con mi alma la noche callada, el plateado que tienen tus pelos se esparcía. Qué fría y larga la noche hasta que llega la mañana. Un torrente de emociones llegan, te abruman, te enzarzan, te engarzan, te destrozan el corazón, hasta que no queda nada. Pero al momento que te emborrachas, para luego un bar de espacio es tan tambaleante hasta la mañana temprana. Pero no importa, porque poco a poco te irá penetrando como una lluvia torrente que a su paso toda raza. Bueno, pues nada, yo creo que ya he hecho la mayoría de las cosas, no obstante, mira, aquí os doy una tarjeta a cada uno. ¿Vale? No os preocupéis que con esto, por habéis conseguido algo especial. Yo tengo relaciones por todas las partes. Radios, televisiones. Tengo muchas amistades, intentaré poner mi granito de arena. A ver si vosotros, yo creo que sois jóvenes, lógicamente, cuando uno tiene la ilusión. Hombre, claro, cuando está la juventud. Dice, cuando la sangre lleve, que aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que ya tengo ya una cierta edad, y claro, yo no puedo ya volver otra vez a 20 años, pero ojalá tuviese yo con 20 años, pero es con la experiencia que tengo. Dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Hemos triunfado. Bueno, que yo ya os digo, la semana que viene no estaré en Córdoba, pero estaré la otra semana. No obstante, mi representante, ya irá y hablar con vosotros y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, máquina, tío? Ahí vamos, ¿no? A ver.
No sé, tío, pero si es que... Ahora, ¿cómo será? ¿Sabemos? Vamos a celebrar, ¿no? Que ya estamos grabando. Claro, vamos a celebrarlo, ¿no? ¿Qué? Estamos grabando, ¿no? Sí, algún sitio que podamos tocar, que podamos beber, que podamos vestir, y tú sabes. Amor, amor, arrópame. Amor, amor. Diciendo que me quieres, siendo tu primer amor. Ya no quiero tus labios porque otro lo han besado. Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a caer. El dedo al escalar aquí, el río, el dormía el dedo, tío. Se está haciendo su rollo, ¿no? La rutina más, tío. Vamos a poner la casa ya. ¿Quién es? ¿Qué pasa, tío Juan? Vamos a vernos, que vamos a un mandado y ya nos tomamos algo, lo que sea, ¿vale? Venga, ¿dónde? ¿Dónde siempre, no? Sí, en el Parque Magno. Venga, allí no podemos, madre. Venga, no tarde. Yo siempre está igual, tío. Yo me tengo que ir, compadre. Pues vale, yo, tío, a lo que tío, quieras, nos tío. Nos vemos, tío, enfadate, vete por ahí, ya va. ¿Qué, Yuyu? ¿Qué pasa, Juan, tío? ¿Qué, cómo estás? ¿Quién te va a llamar? ¿Y ya no te quieres? Que tenemos que hacer unas cosas, que tienes que llevar... Pero tú sola, Juan. Juan, ¿está? ¿Quieres que lleve una furgoneta? Yuyu, que tú sabes que con nosotros ganas dinero. Mira otra vez, te gana el coche, el dinero que tiene ahora. Yo tú sabes sé, que no te fallamos. Te va a ganar tus 20.000 euros por lo menos te va a ganar. Venga, va, Juan, tío. ¿Cuándo? Dime cuándo. Venga, mañana a las 5 de la tarde nos vemos. Nos vemos, ¿vale? Venga, va, Juan, venga. Bueno, tío. Ya no vamos mañana, ¿vale? Cuídate, venga. Ya te estuviste anoche que me dejaste tirado, tío. Tirado. ¿Dónde te metes tú, no, tío? No, tío, nos quedamos por la noche, tío, y me dijeron también que te habías ido tú con el Yuyu, tío. Sí, nos fuimos con el Yuyu a Realejo tomando un cacharro. Mira, ¿y por qué no me esperaste? Porque tardabas mucho, tío. ¿Y fuiste? Y este noto no viene y dice que Yuyu, vámonos. ¿Y qué hiciste allí en el Realejo? Allí tomando un cacharrete y salimos de allí de donde estuvimos tomando algo y me lo iba a llevar para la casa. Digo yo y lo llamaron por teléfono y otra vez se lo llevaron. Me dejó tirado. Se invitó hasta conmigo, se invitó. ¿Y dónde está el nota este? Yo qué sé, yo estoy en su casa y yo no lo veo por su casa ni lo veo por nada. Yo no sé dónde está, tío, dónde estará mi hijo. Pues yo cuando lo coja, mañana es lo del concierto. Que si él no quiere venir, ni ha ensayado, ni nada. Él no sabe nada, él no sabe nada. Pues hay que ensayar, tío. Si no ensaya, no puede tocar. Vamos a llamarlo, ¿no? Venga, vamos a llamarlo.